Hoy solo tengo un minuto, suficiente para saludarles, darle los buenos días, agradecerle la atención que nos prestan a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están, por supuesto, en todas nuestras redes sociales. En mi canal de YouTube saludo a toda esa gente que, por supuesto, hoy tendrá un chat de los más interesantes. Quiero aprovechar los segundos que me quedan para dar la bienvenida formalmente a este programa a Carolina Santana. Carolina Santana comienza desde hoy la gran pregunta que estará cada miércoles. Hoy ha sido una entrevista ampliada, es una entrevista extensa que ha hecho con el expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez. Creo que lo que se puede apreciar de esta entrevista, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es esa capacidad de Carolina para ir un poco más allá, para no dar por sentado nada, para preguntar preguntas lógicas. Por eso le he denominado a esa sección la gran pregunta. Yo saludo que el talento de Carolina se sume a este programa y, por supuesto, en el día de hoy es un día en el que me siento privilegiada de que ella esté conmigo en este proyecto. Así que doy la bienvenida a Carolina, que empieza de una vez entrando a lo que es, diciendo la cosa como es, en su entrevista con Hipólito Mejía Domínguez. Presidente, en apariciones mediáticas recientes, usted, si se le pregunta acerca de la situación bancaria, usted responde, pero evita abundar. ¿Se le ha asesorado no abundar acerca del tema? Lo que debemos abundar en este tema, porque yo no tengo absolutamente nada que perder en esa actuación. Lo que pasa es que ese fue un tema muy traumático para mí. ¿Por qué? Primero, el papá del presidente del banco, era compañero mío de gabinete en el gobierno, don Ramón Báez, y su hijo, amigo mío. Y yo, los conceptos de amistad mío son muy arraigados y hasta choca con lo que es un político. Entonces para mí fue muy duro aceptar que era así, hasta que comprobé que él fue un tema... una decisión muy, muy dura. Tuvimos que tomarla porque el Estado está por encima de todo. Pero tú te imaginas lo que significó lo que vino después de eso. Se me destapó un proceso inflacionario que me llevó el dólar a 51%, a 51 más o menos. Y eso hizo que yo cayera de 65, 70% a 20%. Entonces, es un proceso lacerante para mí. Le pagamos a todos los ahorristas, 790 mil personas. Pero los que le pagamos no entendieron el proceso, porque nunca fueron defensores de esa decisión. Y le pagamos para evitar peaje. Si tú prestabas que cada cual se le pagara con cierta irregularidad, yo lo quise hacer institucional. A todo el mundo se le paga. Número dos. Producto de la inflación, la demagogia de Leonel y del PLD, aprovechó eso para no ver los resultados de honradez y de decisión firme y categórica, sino los resultados de eso. Entonces, lacerante para mí tratar ese tema. Pero yo pienso que va a ser un tema de campaña, que lo vamos a tratar. Independientemente a gente que ya de ahí en adelante, ya lo conocemos como son profesionales de la corrupción y de la impunidad, todavía tiene más vigencia eso. Porque ahí no hubo robo ni hubo nada de eso. Hubo actuación firme y categórica. Pero yo tendría que tener cierto prurito con quienes estuvieron envueltos en eso. Porque también los dirigentes del banco, casi todos eran amigos míos, que perdieron su dinero. Y también ha sido un proceso lacerante para ellos. Pero como yo estoy en esto, no puede coger miedo, ni puede tampoco posponer problemas,
ni prejuicio ni trauma. Yo estoy preparado para defender con dignidad, con honradez, esa decisión que si tuviera que tomarla, la tomara muerto de risa. Usted dijo recientemente, y de hecho tengo la cita exacta aquí, que ya usted no podía hacerse el loco porque había influencia de los Estados Unidos, refiriéndose a lo de los bancos. ¿Fue realmente suya la decisión o vino de fuera? No, fue la Junta Monetaria. El presidente no maneja la Junta Monetaria. La Junta Monetaria es un grupo de esa época de los mejores economistas del país. Fue un proceso de análisis y ponderación exhaustivo que fue una decisión de la Junta. Yo la avalé y dije, yo no me disparo eso ni tapo eso. Además que nosotros pedimos ayuda al Banco Mundial, al Banco Interamericano y al Tesoro Norteamericano. Pero además ese proceso no se podía parar bajo ninguna circunstancia. Además era un ejemplo. Pero tú sabes lo más difícil de eso. Que aquí había ley bancaria, pero no había reglamento. Pero bueno, eso tampoco yo quiero tratarlo. Es un proceso ya para mí, forma parte de la historia del pasado. ¿Impuso o exigió el subsecretario del Tesoro estadounidense condiciones específicas para lo que iba a ocurrir con la crisis bancaria? No les recomendó, porque no vino aquí en función de jefe, en función de asesor, que era ¿invitado? Director de la Escuela de Negocios de Economía de la Universidad Stanford, uh-huh. Y el hombre vino a pedir para nosotros para que viéramos, para después, porque después se luchó para que no fueran castigados de los corruptos de ese plan. Entonces había que tener el imperialismo ahí cerca, que no se dio lo mismo, que presionaron para que fueran a la justicia. Hablando de corrupción, presidente, hay que reconocer que durante su periodo de gobierno se investigó y se procesó a mucha gente en comparación con lo que había pasado en otros periodos de gobierno. Sin embargo, en declaraciones posteriores a su periodo de gobierno, usted ha emitido declaraciones como, por ejemplo, que no procesaría a Euclides Gutiérrez porque es su canchanchan, una cita exacta. ¿Cuál de esos dos hipólitos no, llegaría al poder en el 20? Euclides no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que Euclides es lo más impopular del mundo. Todo el mundo goza atacando a Euclides. Yo debía de gozar atacando a Euclides, independientemente de que somos amigos. Pero es una guama que yo dije de jocosa, de que no, yo no puedo. Además, yo no soy de la gente que está en política para retaliar. Yo soy enemigo de la retaliación. Lo que ha pasado en América Latina con la retaliación lo van a pagar los presidentes de allá y los de aquí también a la larga. No es negativo, Hipólito Mejía. No, yo no creo que debe ser así. Ahora, cuando yo sometí a los señores que estuvieron internos en el hotel de ahí de San Cristóbal, ellos tienen que declarar la verdad, pero yo tampoco soy un bobo para saber que yo no tenía la justicia a mi favor. La justicia es... Lo que se han blindado con la justicia son los corruptos del presente. Yo no tenía ese poder de la justicia, ni me metía tampoco en los problemas de decisión de ese poder del Estado. Prueba de ello que tu coterráneo, Isa, siempre ha dicho que yo nunca en la vida participé. Entonces, una actitud seria de respeto a los poderes del Estado. Por eso yo me autodesigno demócrata a carta cabal. Yo no utilicé mi posición y tenía 29 senadores, 80% de los síndicos y la estructura partidaria para hacerlo. No lo hice. Usted declaró recientemente que no ve procedente que otro presidente, y cito ahora, tranque los míos pero los suyos no. Y luego dijo en otra entrevista que Balaguer le cedió el poder al PLD y ellos le engañaron, que hasta lo sometieron hasta a la justicia. ¿Hay un acuerdo tácito entre presidentes de no perseguirse? No, prueba de ello fue que cuando yo salí metieron preso a la gente del Plan Renove. La gente de los invernaderos lo metieron preso. Pero entre presidentes, ¿un acuerdo entre presidentes? No, yo no estoy de acuerdo con nadie, ni con Balaguer. ¿Qué acuerdo iba a tener con Balaguer? Yo acordé con Balaguer previo a las elecciones después, pero yo no tenía ningún acuerdo, ¿no? Yo no tenía acuerdo con nadie, ni hago acuerdo con nadie tampoco. Pero una cosa es esa y otra cosa es tú convertirte en retaliar y perseguir todo lo que fuera tu contrario. Ajá, y entonces eso está pasando en muchos países y todo el mundo preso. Mira la ley de Fujimori, está presa ahora. No, eso es muy delicado. Porque el que busca encuentra, ¿eh? En cualquier actividad de la vida,
Tú tenías forma de hacerlo, pero yo tenía forma de hacerlo con Leonel por la gente que le tuvo, que hicieron esa... No. Yo me negué a convertirme en un azote de un presidente. ¿Qué opinión le merece cómo va el proceso del caso de Brecht? Un relajo. Todo eso es un show. Son de mal gusto. Con incapacidad, con retaliación, con todo. Es un mamotreto. Bueno, ahí está... Están los que no debieran estar, poco de los que debieran estar, y la mayoría de los que no deben estar y los que deben estar están riéndose de nosotros. ¿Retaliación de quién hacia quién? Conveniencia de coyunturales y conveniencias políticas de arrastre, de corruptela. ¿De un pleito interno del PLD, por ejemplo? No. ¿Danilo contra Leonel? No, tampoco, porque... son juntos y rebrujados. Y no hay tampoco... tú eres de uno hoy, mañana de otro. Digo, en todos los partidos, pero ahí es un paquete. Ese es un paquete que nos lo han disparado con pacto. Ese no, ahí no hay grande diferencia en el orden de enfrentar la corruptela como debe ser. De buscar salida y de control absoluto de la justicia. Y del Senado. Las cosas que llegan al Senado, ahí no se leen, aprobadas. Yo tenía que someterlo y sin cabildear al Senado. Y si había un problema en la justicia tenía que hacerlo. Que iba caminando bien y ya un... Pero bueno, el caso mío de Baní. Wilton Guerrero. 5 años y 7 meses, yo ahí en la Suprema. Un expresidente que ni mató ni robó. Entonces, pero lo hice con estoicismo y con convicciones y seguridad. De que yo no sabía nada de eso. Pero para eso hay que tener decisión y coraje. Si no, vamos a llevar ese tema a la justicia. ¿Por qué no lo hacen ahora? Que lo hagan ahora. Te están haciendo guerra sucia. Bueno, pero tramítalo a la justicia. Que son tuyos, tramítalo a la justicia. Hablando de guerra sucia, campaña sucia, lo de Quirino, ¿forma parte de una campaña por parte del Palacio Nacional? Yo no sé, porque yo no tengo contacto de eso, pero yo sí quise averiguar eso. ¿Cuál es su relación con Quirino? No, ninguna. Yo lo fui a ver porque yo quiero saber. Yo quería saber la realidad de lo que él había dicho, creyendo la pregunta de tu homicidio. Digo, eso fue patrocinado. Me dijo a mí que no. Él había sido su periodo. Había que venir para acá. Él vino, él dijo muchísimas cosas. Nadie le hizo caso y yo quería saber si era. Me dijo eso y muchísimas cosas más que tú comprenderás que no debo decir. Pero la conozco ya, su versión. Y de otros también. Así que tenía que... Entonces saqué mi maestría en eso y mi PhD, que había de lo que yo conocía y ya ratificado por los actores de ese proceso. Que es interesante a mediano, corto y largo plazo, porque eso va a dar resultados para nutrir la experiencia y lo que tendrá que ser la decantación de un proceso serio de justicia en el país. Usted dijo que iba a dar unas declaraciones al país en su debido momento. ¿Sobre qué tema se refiere? Ya la Fundación Global. Yo todavía no admito cómo un presidente de un país pobre, como un presidente hijo de Machepa, un presidente que ni siquiera era alcalde pedáneo, puede hacer unas instalaciones como las de ahí. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde? Que hubo un chantaje. Yo tengo la lista del dinero que dieron en Baninter, porque tú sabes que existe chantaje en muchas empresas. Si tú eres jefe político, tú dices, mira... Yo necesito que tú me ayudes que le haga una casa a un amigo, pero yo te firmo el cheque si le hace la carta. Entonces, eso ahí hubo chantaje. Yo tengo el listado ese, del que yo no tengo la inversión posterior a lo que ha venido, que eso es... ¿Usted tiene el listado de las personas que chantajearon? Sí. No, bueno, que chantajearon, sí, porque chantajeaban a los que tenían la decisión para hacer los cheques y no tenían la decisión para... O sea, las víctimas de chantaje. ¿Usted tiene nombre y apellido? Sí, claro. Naturalmente, no voy a decir... en estos momentos, a quienes chantajearon, porque hubo alguna persona que le pidieron colaboración y lo dieron de buena fe. Y yo creo en esto, y puede ser. Y fue consignado en cheque. Pero de decirle a la gente, si no colabora con esto, no te pago el cheque. Eso lo hubo también. ¿Qué piensa hoy de quien fue su ministro de Obras Públicas y actual canciller de la República, Miguel Vargas? Ese fue un acuerdo que yo hice con Atué de Camps,
al igual que el Procurador General de la República, para lograr gobernabilidad partidaria, y lo mantuve hasta que ellos quisieron, manteniendo mi palabra de hombre de campo, de hombre que no traiciona, de una persona que acepta hacer cualquier pacto y lo respeta. Ese fue un hijo de ese respeto. Tendré que la historia que lo juzgue. Él, en la campaña posterior siendo presidente, llegó a un pacto con Leonel y después dejó a Leonel, hizo un pacto con Danilo, pero eso la historia lo jugará él. No yo tendré que jugar. ¿Cómo están sus relaciones con Miguel Vargas? Tú comprenderás que yo no... Hay cosas que yo, como presidente, no puedo ni debo decirla. Por cuestiones partidarias, cuestiones grupales, ni por cuestiones de conflictos coyunturales. No, yo no. Yo he hablado un minuto con él dos veces después de tus últimos 10 años. No tengo relación. Ni me interesa tampoco. Eso que están diciendo que yo voy, no. Para PRD, no, no. Yo me fui de ahí, formamos nuestro partido, me votaron, formamos nuestro partido y se acabó. Decía todo el mundo que el PRD era imposible, ese lobo y que. Esos tiempos se acabaron. Estamos en tiempos nuevos, de nuevos líderes y nuevas ideas. Se ha negado muchas veces, pero denuncias contundentes mantienen la duda en la opinión pública. Hubo un acuerdo entre Danilo Medina, entre el Banco de Reservas y Miguel Vargas, mientras usted todavía pertenecía al PRD y era su candidato a la presidencia, para hacerle una campaña en contra desde el seno de su propio partido con financiamiento del Banco de Reservas. No, eso no lo creo. Son muchos disparates. Pero si lo fue, ya pasó. Ya yo no tengo forma de demostrar eso, a menos en la administración mía. En la otra administración no sé si fue verdad, pero de que se puede saber, sí, porque cuando tú hagas auditoría a una institución con gente independiente, se puede saber. Pero en la época no. En la época mía, el administrador del Banco de Reserva era una persona de absoluta confianza y de capacidad probada y de honestidad y conocimiento. No, porque esto habría sido durante el gobierno de Fernández, que precedió las primeras... Es posible, pero la verdad es que no tengo base. Yo no me gusta llevarme de especulaciones, nada, no, yo no. Yo nunca he hecho eso. Después que uno pasa por ese cargo, ve que el 80% de lo que llega al presidente de chisme son chismes. Entonces uno está muy viejo ya, para que me hagan mueca. Y yo fui con esa experiencia. Pues yo fui con la experiencia de Antonio Guzmán y fui con la experiencia que había vivido después del proceso al lado de Peña Gómez. Así que yo me gradué en entender chisme y cosas de esas.